Piura, el clima y las tierras hicieron atractivo para que la empresa pusiera sus primeros cultivos de uva y probara salir en unas fechas distintas a las cuales salíamos en otros lugares. El café de Piura es cotizado a nivel internacional no por su volumen, sino por su calidad. Tenemos café de altura, cafés bajo sombra, todo el café es orgánico, entonces eso le da un estándar de calidad a nivel internacional y eso hace que todos los pedidos se reflejen en la calidad y no beneficia solamente a Piura, sino a todo el norte, porque hemos logrado consolidar organizaciones de Cajamarca, Cefro Café, por ejemplo, Soli Café y otras organizaciones del nororiente. Entonces estamos haciendo un esfuerzo grande por fortalecer toda la cadena de café. Este producto que acá en el Perú tradicionalmente se produce en el norte, desde Casma hasta Piura, nos ha permitido desarrollar y lograr posicionarnos como la empresa reconocida por su calidad. Hoy día tratamos de mantener nuestros valores y principios con respecto a nuestros agricultores. Transparencia, equidad y excelencia en la calidad nos permiten ser la marca y empresa reconocida por el mango de mejor calidad en el mundo. El objetivo de Norandino es ayudar a los pequeños productores de café, de panela y de cacao. Son los productores más afectados porque esos productos no tenían mercado y lo que más sufrían era el mercado. Por eso es que decidimos exportarlo hacia los nichos de mercados especiales como orgánico, comercio justo, que dan un premio y un precio mínimo para el productor. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la transformación del recurso hidrobiológico. Nuestra principal fuerza de trabajo es la pota, el Dosidicus gigas o calamar gigante como se le conoce. Nosotros estamos en el camino siempre de la mejora continua. Ese es el principio de trabajo de ProAm. Tenemos como principio la innovación. Machu Picchu es una empresa de capitales peruanos. Son capitales peruanos, pero que tienen clientes en Chile, básicamente fue el inicio. Y ellos son los que han apuntalado este crecimiento. Nuestro mercado natural es Chile. Nosotros llevamos por vía terrestre nuestro producto y el primer pedido fue, me acuerdo, en diciembre del 2011. Tuvimos varios problemas, pero que se fueron solucionando en el camino. Verfruit, a través de Rapel, decide instalarse en Perú, específicamente en Piura, el año 2011, buscando una fruta más temprana que en otros lugares no se da. La planta, la empresa ha crecido cada día más, claro, con sacrificio. Hemos luchado, pero alla finale diría que los resultados son buenos. Hoy día tenemos una empresa viable, una empresa que produce varios productos, multifacética, yo acostumbro a definirla. En los últimos años hemos incursionado en lo que es la producción de conserva de atún. Hoy día diría que somos la más importante empresa en este sector acá en Perú. Lamentablemente no hay mucho, pero yo creo también bastante en lo que es la competencia. La competencia permite mejorar también. Nuestros productos van principalmente al mercado americano, Estados Unidos y al mercado europeo. Las mejoras que hemos tenido fue muy importante hacer un buen equipo, trabajar muy
comunicado entre las diferentes áreas de la empresa. Entonces, ese trabajo de recurso humano con nuestra gente ha sido muy importante. Ya tenemos una marca posicionada. Estamos con los mejores estándares de calidad para poder competir y que la demanda siga adelante. Comex Andina nació en España, por lo tanto, el primer país de destino fue España. Nosotros actualmente exportamos a 35 países. Exportamos a casi todos los países europeos: Alemania, Holanda, Italia, Francia, Bélgica, Suiza. También a Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y próximamente a Japón también. El Perú está metido. Si tú vas a ver la estadística de exportaciones, tú verás cuántos son los países que reciben producto peruano. Claro, China es probablemente la más grande, España es la más importante, China, Corea, Japón, toda Europa. Realmente estamos exportando, porque somos una potencia pesquera, eso lo debemos reconocer. Por eso también que estoy acá, porque acá hay pescado, acá se puede trabajar realmente. Presentarnos a las ferias ha permitido lograr posicionar nuestra marca en los diferentes mercados de los 5 continentes y llegar a estar con los mejores supermercados a nivel mundial. Vamos a ferias de Hong Kong, al PMA de Estados Unidos, a una de Madrid también y a la de Alemania. En estas ferias lo importante es conocer a la diversidad de clientes que hay y esto nos ha permitido llegar con nuestra producción a los 5 continentes actualmente. Nosotros como pequeños productores vemos materializado este proyecto y lo vemos en ejecución, que es un apoyo y una base fundamental para la pequeña agricultura. Es importante porque estamos llegando a los pequeños productores en tanto de capacitación y yo creo que la formación es lo básico para lo que se desarrolla en el medio y estamos muy, muy contentos con ello. Estamos también tratando de ayudar económicamente a la gente, dando una oportunidad de trabajo. La idea es seguir colaborando y difundir esto, difundir que el Perú, muchos dicen que estamos como estamos, pero aún así hay gente que desde abajo está poniendo el hombro para que surja un cambio en toda esta cultura de a veces de pesimismo que hay. El optimismo es algo inherente al empresario. El empresario, por más que vea nubes negras, él va a decir, bueno, mañana saldrá el sol. Y así sucede. ProAnco le da trabajo aquí a más de 1.500 personas. Somos 200 empleados, tanto de rango técnico como de rango universitario. Y el compromiso de la empresa de aquí en adelante es seguir estando presente en el valle con sus exportaciones de mango y crecer. Tenemos un proyecto para crecer los próximos años y si la empresa crece, sus trabajadores crecen y todo el mundo tiene un mejor vivir. Hemos logrado desarrollar junto con las comunidades y más de 11.000 colaboradores que trabajan en la empresa. Ojalá que en conjunto con las autoridades regionales podamos seguir creciendo y podamos seguir desarrollando todas estas bondades de acá del norte y estos tremendos terrenos que tienen para seguir explotando y desarrollándolo en conjunto con la gente de aquí de la zona.
Nos sentimos comprometidos con los agricultores, con la región, para seguir adelante en este desarrollo y más aún en buscar un crecimiento sostenible, apoyados en trazabilidad, responsabilidad social y el uso adecuado de los recursos naturales. Estamos seguros que de la mano con el gobierno regional vamos a poder desarrollar mucho más este cultivo y otros cultivos más. Muchas gracias.